Una noche un pequeño desaparecerá en el bosque, pero al regresar a casa su mamá se dará cuenta de que tal vez ese no es su hijo. La peli comienza con una mamá soltera llamada Sara, mudándose a un pueblito con su hijo Chris, y en medio del camino casi atropella a una doñita llamada Norin, quien está susurrando, "Él no es mi hijo", y cuando Norin ve a Chris, le dice a Sara que lo cuide del bosque, pero la prota no le hace caso porque le dio miedo la doña. Al llegar a la nueva casa, Sara nos cuenta que su relación con Chris es algo complicada, ya que suelen discutir por tonterías, pero al final del día siempre le recuerda lo mucho que lo ama. Una mañana Chris pega tremendo grito al ver a una araña, así que Sara captura en un frasco a su hijo, digo, a la araña, y le dice a su hijo que la liberará en la naturaleza, pero esto no le agrada a Chris porque sabe que eso significa que podría regresar a la casa, así que le dice que su papá no la hubiera dejado con vida, y luego le pregunta por qué su papá no está con ellos, a lo que Sara le dice que es complicado de explicar, pero esto solo lo hace enojar, así que sale corriendo hacia el bosque, y mientras Sara lo persigue, una ráfaga de aire casi la saca volando, y metros más adelante encuentra un hoyo gigante en el piso. Después Chris se tranquiliza, y le pide perdón por haberla lastimado hablando de su papá. Al día siguiente, Sara tiene una cena de trabajo donde sus compañeros le cuentan que Norin es la loquita del pueblo, ya que ella decía que su hijo no era su hijo, y para poder proteger al pequeño, ella fue enviada a una institución mental, pero cuando salió meses después, atropelló a su hijo. Al anochecer, Sara no puede dormir porque escucha ruidos muy extraños, así que decide ir a ver a Chris, pero se le sale un pedo del susto al ver que su hijo no está en la casa, así que sale a buscarlo por el bosque, pero en el camino se arrepiente porque escucha susurros y otros sonidos del más allá. Y al regresar a casa llama a la policía, pero en eso Chris aparece de la nada y le dice: "Mami, todo el tiempo he estado aquí observándote. Alguien ya exorcice a ese niño, por el amor de Dios, sáquenle el chamuco". Al día siguiente, Sara va con un psiquiatra para que le recete pastillas para dormir, ya que no puede hacerlo desde hace noches, y en la consulta el doctor le dice que tal vez tiene ansiedad por la mudanza. Al regresar a casa, Sara ve que Chris está en la cocina, pero al ir a la sala lo ve jugando y viendo la tele, pero ella no le da mucha importancia, porque piensa que está alucinando cosas por su ansiedad. ¡No creo! Dale like a este video si te gusta ver series o películas, y comenta cuál es el nombre de tu mascota, y si no tienes, ¿cuál le pondrías? Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Jefferson 1223, Juan Manuel Santana 6627, Leila Sosa 4857, Camila, David Álvarez Sarmiento y Enrique Dubián, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Hole in the Ground. Una mañana ella despierta y ve que Chris está sentado a su lado sosteniendo unas flores que cortó del jardín, así que ella lo abraza. Más tarde Sara recoge a Chris de la escuela y se pone muy feliz al ver que ya hizo nuevos amigos, pero mientras van de regreso a casa se encuentran con Norin, quien al ver a Chris le dice a Sara que ese no es su hijo, pero ella no le hace caso y le pide que se mueva del camino, y cuando el esposo de Norin ve lo que está pasando se disculpa con la prota y le dice que a veces tiene ataques de locura. Mientras Sara y el señor están hablando, Norin se acerca al coche y comienza a golpear la ventana, mientras repite, "Ese no es tu hijo", y Piki se da un cocazo con el vidrio. Después de lo que pasó, Sara deja a Chris en casa y luego va a visitar a Norin, pero se sorprende al ver que la doñita acaba de irse al más allá, ya que alguien le enterró la cabeza en su jardín. Más tarde un policía interroga a Sara, mientras que otro compi distrae a Chris jugando una competencia de quién tiene más fuerza, y por un momento Sara ve que el pequeño le rompe la muñeca al policía, pero luego se da cuenta de que fue su imaginación. No sé ustedes, pero algo raro está pasando. A la mañana siguiente, Sara va a su trabajo,
y se molesta al escuchar que sus compañeros están hablando mal acerca de Norrin. Así que ella cambia el tema diciendo que últimamente no reconoce a su hijo, pues pareciera que es otra persona. Pero su jefa le dice que eso es completamente normal, pues ella tiene gemelos y casi nunca los reconoce. Ah, bueno, para saber, nos traía con el pendiente. Al terminar de trabajar, Sara va al funeral de Norrin, y al entrar a casa, se sorprende al ver que todos los espejos fueron cubiertos con unas mantas negras. Y al ver al esposo de la doña, ella le da sus condolencias y le pregunta por qué Norrin le había dicho que Chris no era su hijo, a lo que el compi le dice que solo estaba alucinando. Y le cuenta que cuando su hijo tenía 8 años, Norrin empezó a notar ciertos cambios en su actitud, así que ella creyó que él era un impostor. Y aquí se nos revela que Norrin no le dio el sueño eterno a su hijo, sino que fue su esposo quien lo dejó como tortilla por accidente. No mames. Con el paso de los días, Sara intenta que todo vuelva a ser como antes, pero Chris está muy raro, ya que ahora come cosas que nunca le gustaron, y en una ocasión la prota encuentra el juguete favorito de Chris en el bosque, así que va a confrontarlo, y le pregunta por qué volvió a ese sitio, pero él le promete que no ha salido de casa, pero como Sara no le cree, él se molesta, y saca volando la mesa, pero luego se disculpa por lo que hizo, y se va a su habitación. I'm sorry for you. Al anochecer, Sara escucha ruidos muy extraños provenientes de la habitación de Chris, así que va a chismosear por debajo de la puerta y se asusta al ver que su hijo está comiendo insectos mientras camina de una manera muy extraña. Y cuando ella regresa a su habitación, el pequeño la va a buscar y le desea dulces sueños. Buenas noches, mami. Tengo miedo, tengo miedo. Al día siguiente, Sara lo lleva al médico, pero este no encuentra nada normal en el chequeo. Y como nota Sara algo alterada, le dice que le preocupa su salud mental, por lo que le receta más pastillas. Al regresar a casa, ella esconde una cámara en la habitación del pequeño demonio y luego va a la cocina para preparar algo de comer y se disculpa con Chris por estar actuando algo rara últimamente, pero el pequeño solo le sonríe y luego le clava los dedos en una herida que tiene en la frente. Pero en eso Sara despierta y se da cuenta de que solo fue una pesadilla. Unos días después, Sara va a la escuela para ver una obra que su hijo y los alumnos prepararon, y algo curioso es que ellos cantan una canción que habla acerca del hoyo que hay en el bosque. Y al pasar unos minutos, todas las personas desaparecen excepto Chris y Sara. Y como el peque comienza a cantar de una manera muy tétrica, ella se asusta y sale corriendo a toda madre. Pero en eso su jefa la encuentra y le pregunta si todo está bien, a lo que Sara le dice que no, ya que Chris no es su hijo. Chicos, he creado un canal de difusión de WhatsApp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Síguelo y forma parte de esta comunidad. Link en la descripción. Antes de que terminen las clases, ella regresa a casa y revisa todas las grabaciones que tomó. Y vaya, vaya, encuentra cosas aterradoras en las cintas. Así que va a la casa de Norrin para hablar con el esposo, quien por cierto se llama Des. Y al contarle lo que está pasando, él le dice que su esposa solía tener muchos espejos en la casa porque esa era la única manera de ver la verdadera forma de las personas. Y al ver las grabaciones, el compadre se asusta tanto que le pide que se marche. Pero antes rompe la cámara. Oye, tranquilo, viejo. Al regresar a casa, Sara intenta rescatar la memoria de la cámara, mientras que Chris se la acerca y le dice que detesta quedarse solo, así que ella se disculpa y le da un abrazo. Con el paso de los días, Sara deja de tomar sus pastillas para dormir porque prefiere usarlas en la comida de Chris, y como está harta de ese ser demoníaco, decide confrontarlo y le pregunta que en dónde está el verdadero Chris. Y al escuchar esto, él se molesta tanto que la ataca. Y luego la lleva al bosque y comienza a enterrar su cabeza en la arena. Y esto significa que él le dio el sueño eterno a Norrin. Por suerte, las pastillas hacen efecto y el demonio se queda más tieso que una roca. Así que la prota saca la cabeza de la tierra y luego encierra a Chris en el sótano. Y al tomar un espejo, por fin ve la verdadera forma del demonio. Ah, pero en eso el desgraciado la ataca. Pero por suerte, Sara tiene más fuerza y lo noquea. Al salir de la casa, ella va hacia el agujero que hay en el bosque y de
deja que este se la coma, ya que quiere encontrar a su verdadero hijo. Y al llegar a unos pasadizos que hay bajo tierra, ella encuentra varias personas que ya se fueron al más allá. Y a lo lejos ve a su verdadero hijo, y al cargarlo, unas criaturas demoníacas salen de la nada y se preparan para ir tras ella. ¡Corre, no mires atrás! Cuando un cambiaformas la toma de la mano, el demonio copia su cara, así que Sara le da varios madrazos para que se aleje de ella. Y al salir del hoyo, Chris despierta, pero está muy débil, así que regresan a la casa para huir en el carro. Pero como las llaves siguen adentro, deja al peque en el jardín mientras ella va por las llaves. Y al encontrarla, se acerca al sótano porque el impostor le está pidiendo que lo deje salir, pero ella le dice no, ni mergas. Y al salir de la casa, ella le prende fuego, dándole el sueño eterno al demonio. ¡Agua! Tiempo después vemos que ella y Chris se mudaron a la ciudad, y esta vez Sara puso espejos por toda la casa para asegurarse de que su hijo sí es su hijo. Oye, qué lista. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.